Vía Crucis de las Comunidades, comprometidos con el proyecto de Jesús desde el corazón de las comunidades. Esto es una producción de la Asociación de Comunidades de Base Monseñor Óscar Arnulfo Romero, junto a Generación Romero. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Una vida en condiciones de pobreza es contraria al reino de Dios, y muchos que han luchado contra las injusticias recibieron la muerte como Jesús. Lectura bíblica. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, del 33 al 34. Meditación. El Salvador es tierra de mártires, son mujeres y hombres, y muchos de ellos jóvenes, que dieron su vida por la causa de Jesús. Se dieron cuenta que la pobreza material nunca ha sido voluntad de Dios y criticaron a quienes seguían fomentando una religiosidad de cohete que solamente se enfocaba en el más allá, sin tocar las condiciones de injusticias sociales. En su trabajo comunitario, conocieron a un Dios cercano al sufrimiento de los pobres y que se compromete junto con ellos con sus luchas de liberación. Los tiempos pasan, pero no las cruces. Las mismas fuerzas, los mismos intereses que clavaron a Jesús en la cruz siguen crucificando a nuestro pueblo. La migración, la violencia emocional, física y armada, la privación de agua, la deforestación, la corrupción de la clase política y económica, la evasión fiscal, la contaminación, todos ellos son crucifixiones de nuestro tiempo y son perpetrados por un sistema que muchas veces aparece maquillado, de caras sonrientes e intenciones buenas. Oración. Dios, Padre compasivo, te pedimos por todo este pueblo crucificado, con rostros de niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores de nuestro pueblo y de tantos pueblos que son víctimas de las injusticias humanas. Nos comprometemos a anunciar el Evangelio de la liberación y a bajar a los crucificados de la cruz, para que juntos construyamos el reino de paz, justicia e igualdad que tu Hijo Jesús inició. Amén. Consigna. Pidamos al Dios del cielo se haga pronto realidad una justa economía para la humanidad. Nada me importa tanto como la vida humana. Romero, homilía del 16 de marzo de 1980. Desde ahora hasta Pascua, compartimos una estación del Vía Crucis de las Comunidades. Te invitamos a hacer las reflexiones desde casa, en familia, en comunidad. Escríbenos tus comentarios y reflexiones al correo nuevageneracion.romero@gmail.com. Nos encuentras en Twitter @gromerosd y en Facebook Generación Romero. Y recuerda, de los virus nos cuidamos, a Romero recordamos. Romeros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos.